un porcentaje que va cambiando semana a semana. Porcentaje de positividad. Yo lo sé, se lo voy a decir en a continuación. Se lo estoy explicando de manera panorámica. Ese número en concreto se ha modificado ahora que estamos... Dulce, sí. Desde la primera vez que presentamos aquí, no hay número, se lo estoy explicando. No es que haya un prenúmero, se lo estoy explicando. De acuerdo a la frecuencia de consultas por enfermedad antiguamente llamada tipo influenza, ahora enfermedad respiratoria aguda, que ocurre en cada semana, se hace una estimación. Le voy a traer una tablita a usted y a todos mañana domingo, aquí trabajamos también el domingo, donde le voy a mostrar para cada una de las semanas, hasta la semana 16, que es dos semanas atrás, en dónde vamos. ¿Por qué semana 16? Porque la vigilancia generalizada tiene cortes semanales y con el procesamiento tarda dos semanas en tenerse el resultado de todo este procesamiento. No porque tarde el proceso en las oficinas federales, sino porque esto es la notificación de 26 mil unidades. Pero mañana se lo explico con todo detalle. Entonces, ¿los casos se pueden seguir multiplicando por 8 como había dicho al principio? No, mañana se lo explico. Hoy no ponga eso en su nota. No ponga hay que multiplicar por 8 o por 30. Mañana se lo muestro a usted y a todos en detalle. Solo quería saber si se había modificado. No se preocupe, mañana se lo explico. Esto cambia cada semana, cada semana. Cada semana cambia la proporción de personas que acuden a unidades de salud por síntomas parecidos a influenza o COVID. Cada semana cambia el porcentaje de aquellos que se les toman muestras y resultan positivos. Mañana domingo explicaremos, mañana es 3 de mayo, Día de los Albañiles, explicaremos la vigilancia centinela de enfermedad respiratoria nuevamente y con mucho gusto.